Mi familia tiene un campo cerca, un poco más abajo. Y de niño siempre navegué por este río en compañía de mi padre, disfrutando de la naturaleza y de todo lo que este sector entrega. La búsqueda de capturar imágenes, de poder tener los momentos que uno sabe que están, pero a veces no los puede visualizar, ha sido mi permanente búsqueda en este tema de la fotografía. Lo que busco es mostrar momentos que están ahí, pero el ojo no los alcanza a ver. Y yo creo que esa es la gracia de la fotografía que yo trato de hacer. Como ejemplo, un ave llegando a un lugar, uno normalmente uno lo ve, pero no ve el detalle. Y con la tecnología que nos ofrecen estas cámaras, nos permite congelar momentos que el ojo humano casi no percibe. Vinimos con un amigo a hacer fotos de Martín Pescador, estuvimos toda una tarde trabajando Martín Pescador. Y hay una fotografía que a mí me gusta mucho porque se nos fue un poquito la luz, no teníamos velocidad para congelar, e hizo un Martín Pescador no congelado, pero sin embargo da una fotografía bastante abstracta que a mí me gusta mucho. No es valorada por todos, pero a mí en lo personal me gusta mucho. Y en el fondo ahí está la motivación del buscar conocer, del buscar hacer las fotografías y de disfrutar de la isla, disfrutar de la vida, porque esta es la vida, ¿sí? El acercarse a conocer las aves, a los mamíferos, a estar con el viento, es un gran placer, es mi placer.